Soy Reina Flor, amigos. También tengo saluditos para Palmira Quiroz de Quito, Ecuador, para Arjeni Rivera, para María Leblanc, a Violeta de Alcotón, de la empresa Alcotón, y a todas las compañeras de ahí, y a Ana Urrutia. Les invito a darme like y suscribirse si les gustan mis videos, amigos. Entonces nos vemos. Manos a la obra, amigos. Bye. Perlitas de colores, chinilo limpia pipa, tela de distintos colores, tijera, lapicero o lápiz, pistola y silicona, guata o relleno, pedazo de cartón, pompón, ojitos. Vamos a poner encima del cartón, vamos a marcarlo el diseño que queremos, midiendo también el ancho de la perilla para poder hacer el huequito en la parte de arriba, y cortamos. Vamos a pegarle encima del molde un pedazo de papel blanco para que no trasluzca la tela que queremos ponerle. De blanquito, así como están viendo en el video, le van a forrar y van a recortar para que quede más bonito. Después van a igualito en el medio para el hueco, le abren así como están viendo para que quede para atrás. Disculpen, pero pasó mi gordita, mi bebé. Después van a poner la tela encima y van a pegarles una tela brillosa y pegarlo así como están viendo a los costados. ¿Ve? Pueden pegar también con silicona líquida, pero yo por el tiempo siempre lo hago con la pistola, que es la que yo tengo. Y después cortan el exceso de tela que sobra. Van volteando todos los extremos en todas las esquinitas y que quede bonito. Y así. Vamos acomodando para que quede bien bonito. ¿Eh? Cuidado con quemarse. Pueden hacerlo con silicona líquida. Y para que se quede pegado, como a veces demora en secar, lo que hacen es ponerles con pequeños ganchitos de ropa y ya. Que pegue una hora, hora y media y listo. Igual vamos a hacerle hueco en el medio como hicimos con el papel y pegarlo para atrás. En la parte de atrás no se va a ver, se va a estar en una puerta. Pero si decía, también lo pueden forrar atrás con un papel blanco como hicimos en el otro tenantes, y para que quede blanquito totalmente. Así, ¿ven? Ese blanco hace simular como si fuese nieve o hielo. Esa partecita es ¿cómo se llama? El molde de la pancita del Papá Noel. Vamos a pegarle igualito, pero le vamos a dejar abiertito la parte de arribita para poder rellenarle un poquito de guata o relleno de algodón siliconado o un pedacito de tela, lo que ustedes tengan. Lo rellena para que quede panchoncito. Pachoncito y ya. Después sí, la cantidad que necesiten. Después vamos a pegarlo o cortamos la parte de atrás y lo pegamos bonito, que quede bien bonito.
Vean el video, están viendo que sencillo. Es una cosa tan rápida que pueden hacer para decorar sus puertas. Con cartón y retazos de tela. Necesariamente no puede ser brillante, puede ser la tela que usted tenga. Polo, lo que sea, cualquier telita. Chiquita, pequeñas telas, porque están solo para las puertas. Y vamos a hacer la carita. El otro moldecito del circulito es para la cara. Igualito como hicimos con la pancita, vamos a dejar un pequeño espacio sin pegar y por ahí vamos a rellenar un poco para que tenga volumen la carita. Y después lo vamos a cerrar igualito que hicimos con la parte de abajo. Ahora vamos a hacer su gorrita. Midiéndole la cabecita, vamos a hacer el gorrito. ¿Están viendo? Es tan fácil, es como un triangulito, habíamos medido la cabecita y para ponerle nada más. ¿Están viendo? Y lo pegamos. Ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo. Después vamos a ponerle un pomponcito y vamos a pegarle los ojitos. Yo tengo ojitos móviles pequeñitos y eso es lo que le pongo. Después le vamos a poner la barbita. Ya les enseñé a hacer la barbita varias veces, así que tan solo cortar una forma de U y ya está la barbita. Con cualquier tela o lo quieren hacer con lana, lo hacen. De ahí le vamos a pegar el borde de la gorrita. Del mismo material o de distinto color, como ustedes quieran, lo pueden hacer. ¿No? Va quedando bonita, así está viendo, como ya hemos enseñado a hacer varias veces las gorritas. Y listo. Va quedando muy bonito. Con tan poquita cosa y tan rápido. Hemos hecho tal cual el bracito con dos peitos de cartón. Y lo hemos forrado con rojito. Igualito. Ahí sí no le eché relleno porque no quiero que esté tan grueso. Y quedó tan solo forradito el cartoncito con la tela. Después le vamos a colocar el borde en la pancita para que parezca que tuviera puesto su saquito, un pedacito de chinil. Yo trajo con chinil y el borde lo voy a poner chinil para que parezca la casaquita, un chinil plateado. En la parte de abajo del cuerpito vamos a ponerle las patitas y lo vamos a pegar al cartón, así como está viendo en el video, lo pegan en el cartón y listo. Tan fácil que está. Lo pegas y ya está colgante para la puerta. Yo le quise dar aparte unos detalles más que fueron esos perlitos o diamantitos. Ustedes le pueden poner estrellitas, lo que ustedes quieran, ¿ve? Y como está tan bonito y puede colgarlo usted en la puerta. Yo arriba le hice con el chinil rojo la palabra Noel. Y ve qué bonito queda. Tan sencillo, tan este, y para decorar su puerta. También pueden sacarlo de otros modelos. O sea, pero ahorita le estoy enseñando este con las patitas colgadas. Cuando se abre la puerta. Ahí están los tres modelos. Uno de muñequito de nieve, que es lo mismo procedimiento que el de Papá Noel. Y el otro que tan solo es la cabecita más las dos manitas que les acabo de enseñar a hacer. Nada más. Así. Pues el otro es una tela simple. Y el otro es con también otra tela simple. Y decorado con unos diamantitos nada más. Pueden hacerlo cualquier modelo, ustedes su creatividad es la que ustedes tienen que predominar. Así que amigos, si les gusta mi trabajo, no se olviden de suscribirse a mi canal y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como @soyreinaflor. Así que amiguitos, manos a la obra. También quiero agradecerle a todos mis nuevos seguidores, amigos. Estamos aumentando cada día más. Muchas gracias, amigos. Bye.